Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, presentadora de Darío Medios Internacional. Esta vez les llevamos a ustedes un programa especial porque no solo somos política y economía, también somos recreación. Y esta vez les vamos a llevar un programa especial que tiene que ver con Miss Universo. Para ello tenemos a la ex reina de belleza Esther de Castro y también al experto en el mundo de la moda y de la belleza Adriano Núñez, con quien vamos a hablar un poco sobre todo lo que está pasando con Miss Universo 2023. Ellos harán un programa especial donde van a llenar todas sus expectativas, dudas e inquietudes sobre este certamen de belleza que está causando mucho revuelo en nuestra querida Centroamérica. Adelante, Esther de Castro, usted tiene todos los detalles sobre este programa especial. Muchas gracias, Iris. Quiero darles la bienvenida a Antesala a la Corona, este programa especial creado por Darío Medios Internacional, en el cual vamos a comentar todo lo que está sucediendo actualmente en el concurso de Miss Universo 2023. Este es un concurso totalmente diferente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Quiero comentarles algo muy interesante y es que este año el concurso se realiza por segunda vez en nuestro hermano y hermoso país de El Salvador. En 1975 se realizó ahí por primera vez y bueno, bastantes años después, nuevamente se está realizando el concurso ahí. Qué orgullo para nosotros los centroamericanos que este pues tan famoso concurso se realice en este país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son esas mujeres bellísimas que están concursando? Hay muchas cosas que la gente se pregunta sobre estos concursos. O a usted que nos está viendo por Darío Medios, me imagino que también le interesa saber. Pues por supuesto, para esto tengo a una persona experta en el tema. ¿Quién es él? Él es abogado, administrador de empresas, tiene también una agencia que se llama Adriano Models, preparador de misses, de modelos. Bueno, es la persona que más sabe de concursos de belleza de Costa Rica, así que vamos a darle la bienvenida a Adriano Núñez. Esther, muchísimas gracias. Bueno, y un gusto saludar a toda la audiencia, por supuesto, que está siguiendo Darío Medios Internacional. Gracias por esa presentación, Esther, porque qué bonito venir a hablar de un tema que nos apasiona tanto como lo es el Miss Universo. Y qué lindo lo que decías ahorita de que está realmente en un país que nos queda tan cerca a nosotros, ¿verdad? Que se haya venido para Centroamérica este año el Miss Universo. En esta segunda edición que lo hacen de ahí. Ya habían pasado un montón de años. Muchos años, Adriano. Y bueno, con la presentación me quedé corta. Me quedé corta porque Adriano tiene un currículum. Bueno, es un invitado de lujo que tenemos en el programa. Porque qué currículum, Adriano, te felicito. Ay, muchísimas gracias. Soy un apasionado al área de los certámenes de belleza, apasionado al área de la comunicación también, que es un tema en el cual he estado los últimos 25 años. Así que qué bonito que hoy podamos compartir una antesala, como decías vos, a un evento tan importante donde mañana van a estar aquel montón de chicas brillando, queriendo representar y dar lo mejor para que sus países de todo el mundo se puedan lucir. Y yo creo que estamos muy emocionados, no solo porque es la segunda vez que viene a nuestro hermano país, sino porque qué bonito el lujo que tenemos en Centroamérica. Qué montón de chicas guapas hay este año. Guapísimas, pero guapísimas todas, ¿verdad? Realmente ha sido como un ramillete de bellezas, ¿verdad? Siempre pues hay candidatas hermosas, pero este año se han lucido, ¿verdad? Los países. Exactamente. Incluso ayer tuvimos la preliminar y qué bonito ver que cada una intentara lucirse, porque sé que tienen meses de estarse preparando algunas, ver esos cuerpazos, ver los trajes de noche también de muchísimos diseñadores y diseñadores que están aquí cerca también que quisieron lucirse anoche. ¿Qué te pareció la preliminar? Adriano, increíble, buenísima. Y bueno, ¿cuáles fueron esas chicas que se lucieron en esa preliminar? ¿Ustedes quieren saber quiénes fueron? Yo tengo, dicen que este año es un top 20, que se va a anunciar mañana, pero de ese top 20 yo me quedé corto. Yo saqué como 25 en traje de baño y luego saqué 25 en traje de noche. Te cuento
que las 25 trajes de baño y las 25 en traje de noche no fueron las mismas para mí. De ese grupo habían 10 que son las que coinciden, que ojalá fueran ese top final, y en las otras son como que lo hicieron mejor en traje de baño y otras lo hicieron mejor en traje de noche. Pero hay algunas que repiten, que yo pienso que son aquellas que han venido como favoritas durante todo el proceso de preparación. Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, el mejor público, ¿quién lo tiene? Nicaragua. Nicaragua tiene, increíblemente, este año como un récord, batiendo con los fans. Ese grupo de fans es, bueno, increíble. ¿Qué te parece? Y es que, Adriano, esa chica, Chelis Palacios, es una chica espontánea, ¿verdad? A mí me encanta ella, me encanta el corte de cabello que la distingue, es una chica que se nota la diferencia, porque siempre, pues, las Miss, pues, tienen un estereotipo, ¿verdad? Y ella optó por un cabello diferente, por ser totalmente auténtica, y pues sí, creo que está dentro de las favoritas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, y eso que decías ahorita, lo del cabello, qué importante. Siempre decimos, hay que ponerle extensiones, hay que hacerle unos cambios. Hace unos días, ella realizó una producción, porque estuvo dentro de la competencia de la gira que hizo en Miami, que fueron otras misses, y se puso extensiones, y salió con cabello largo. Curiosamente, el impacto no fue el mismo. Muchísimos de los medios internacionales estuvieron hablando de que no, que tenía que volver a su cabello corto. Y yo pienso que es un gran acierto. La gente la conoció por el cabello corto, se enamoró de ella con el cabello corto, y creo que es algo de lo que la ha llevado fuertísimo. Yo todavía sigo impactado realmente de que tenga otro montón de fans. Porque no, es importantísimo el apoyo. Cuando vos has estado en un escenario, sabes qué importante que son los que están al otro lado en redes sociales. Cuando uno lee que te ponen la banderita del país, o te dicen qué guapa que estás, qué motivación más grande. Ay, es lindísimo recibir ese apoyo del público. Por supuesto que cada país debería de estar apoyando en estos momentos a sus candidatas, porque ya estamos a un día. Ya estamos a un día, ¿verdad? Y qué increíble, pues, que ellas sientan este apoyo tan grande para que puedan inclusive hasta desempeñarse mejor, porque me imagino que si alguna no recibe ese apoyo y el cariño del público, tal vez, pues, en sus pasarelas y en sus salidas, no se vea ese entusiasmo. En cambio, cuando la chica tiene ese apoyo, bueno, hasta que se siente, ¿verdad? Donde uno oye el nombre del país de uno y que la gente está haciendo barra y todo, y uno, ¡ay, qué lindo! Así es. Yo creo que este año Centroamérica tiene un ramillete espectacular. Yo estoy encantadísimo con la candidata de Costa Rica, por supuesto, no porque sea tico, sino porque realmente ha hecho un papel importantísimo. Me parece que es una de las rubias que está resaltando muchísimo. Incluso le han dicho que es la Barbie de esta edición, ¿verdad? La Barbie, sí, la Barbie. Y una pregunta, Adriano, el estereotipo de la chica, ahora que lo mencionas, el estereotipo de la chica rubia, ¿verdad? De esa chica rubia, que tal vez pues identifica más a otros países y todo. ¿Cómo lo ves en cuanto a la candidata de Costa Rica? Yo lo veo muy bien. Te cuento que ahora que dices una palabra que ha sido clave con este nuevo Miss Universo, es la parte del estereotipo. Este año se han roto todos esos estereotipos. Chicas trans en la competencia, chicas curvy con unas libras de más, las chicas casadas con hijos. Entonces, yo creo que es importante que la belleza pueda verse en un montón de frascos a nivel de lo que nosotros estamos mirando. Es decir, la rubia, la negra, muchos dicen que las latinas no deberían ser tan rubias. Lo que cuento que yo conozco a Lisbeth, que es la candidata de la que estamos hablando, es una chica que nació rubia, ahora se pulió un poquito más, pero realmente es espectacular. Yo soy fan de esas rubias que se ven guapísimas en competencia, me parece muy bien. ¿Y qué te parecen las otras? Tenemos a Panamá, que por cierto me recuerda a nuestra tica Ivonne. No sé si vos la viste ayer en la preliminar, pero me parece que se parece muchísimo. Se parece mucho a Ivonne, sí. Espectacular. Está la otra rubia también, la otra centroamericana, la de Guatemala. Y que te cuento que ha sido polémica porque es mamá. Entonces, imagínate. Es mamá, sí, bueno, pero todos estos detalles, Adriano, qué increíble el giro que ha dado el concurso, ¿verdad? Mira, es que para eso quiero que darle el pase a Iris, porque Iris tiene unas preguntas que nos ha hecho el público y están, pues, más o menos relacionadas con esto que empezamos a hablar. Antes de saber cuáles son esas preguntas que tienen ustedes en redes sociales, les tenemos una sorpresa directamente desde España. Tenemos a un especialista en Misses, un misólogo, así se llaman, misólogos, y él es Juanma Castillo, que desde España, bueno,
otra hora totalmente allá en España, pero él está conectado con nosotros y le damos la bienvenida. Qué honor tener a un invitado de este calibre como es Juanma Castillo. Bueno, y Adriano, me decías que tú lo conociste, ¿verdad? Así es, estábamos hablando ahorita detrás de cámaras que tuve el gusto de conocerlo en Madrid en febrero pasado. Coincidimos en un evento de moda y de mises a nivel internacional. Y qué gusto, porque Juanma es uno de los misólogos más jóvenes que tiene el mundo. Y en este Miss Universo ha estado conectadísimo comentando sobre todas las chicas de todos los países. Así que, Juanma, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de poder conversar con ustedes y hablar un poco más del Miss Universo, que queda solo 2 días para que se finalice. Maravilloso, y yo sé que nos tiene noticias en primicia, porque vieras, Esther, las redes de Juanma han estado espectaculares, todos estamos pendientes, yo creo que le llegan como los chismes más actualizados del mundo de las mises. Pues Juanma, nos tienes que comentar cuáles son todos esos chismes, yo quiero saber chismes que están ocurriendo ahora como detrás de bambalinas, ¿verdad? Como dicen. Y Juanma, coméntanos un poco sobre, así rápidamente, sobre tu trayectoria en esto y tu contacto, ¿verdad? O tu, lo que tú haces allá en España con este tema de las Miss Universo. Yo empecé hace como 2-3 años, pero ahora, o sea, desde que empecé me especialicé en el tema moda. No tanto Miss, sino Misses, pero la moda que llevan las Misses a los concursos. Entonces, al presentar algo nuevo en internet, en TikTok, como le dice, yo creo que a la gente le gustó. Y este año he estado pues con la cobertura del Miss Universo en todo su sentido, con todas las candidatas, sin nacionalismo, por así decirlo. Perfecto. Bueno, y ese término de misólogo, Adriano, ¿verdad? Es un término bastante nuevo o ya tiene cierto tiempo. Mira que ese término de misólogo es un término que se le da al que ha estudiado las mises, al que está pendiente de la trayectoria, de los certámenes. Entonces es un término que se ha vuelto muy popular en estos días. Y Juanma es uno de ellos. Yo quiero adelantarme. Antier fue la preliminar. Yo quiero saber cuál es ese top 5 que vio Juanma ahí. Cuénteme. Ay, bueno, mi top 5, te podría decir Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, me gusta mucho Tailandia y Sudáfrica, son las 5 que tengo así por ahora, si se me olvida alguna no sé, pero esas 5 me gustaron mucho. Fíjate, a Costa Rica la tengo en el top 10 porque he mantenido mucho contacto con ella, aparte que para mí, yo la puse en la barriga y la dejé totalmente, me encanta ella. Qué bien, ¿y por qué estás escogiendo ese top 5? ¿Tienen esas 5 para poder llegar a ganar la corona este año? ¿Qué es lo que les has visto? Sí, que tienen esas chicas. Claro, más allá del tema de una buena pasarela o vestido o belleza, he estudiado un poco lo que ha sido los proyectos que tienen, la manera que hablan, como la trayectoria, porque al final, como la noche final, la respuesta es importante para ver si te coronas o no. Entonces, hay que evaluar muchas cosas, no solamente un vestido o un cuerpo, como antes lo hacía, por así decirlo. Muy importante esto que nos está comentando Juanma, ¿verdad? Las mises tienen que tener una belleza integral, sí, definitivamente un todo, ¿verdad? No es solo cuerpo o cara, sino un todo, y es muy interesante lo que nos está comentando Juanma en este momento, de que él vio más allá de solo su belleza. Exacto. Hay una pregunta que a mí me gustaría hacerle a Juanma, porque él lo quiso poner de una de cada país. Normalmente, cuando hablamos de Miss Universo, tenemos las chicas latinas, las asiáticas, o sea, por sectores. ¿Cómo dividirías cuál es la más fuerte de estos sectores mundiales? En plan, la favorita por cada continente. Claro, ¿sí? Que sí. Por Asia, para mí creo que es Filipinas y Tailandia. Tengo esas dos, creo que están muy empatadas. Por América, Nicaragua. Sin duda alguna, por África, Sudáfrica, y por Europa podría ser España, la está haciendo muy bien, o Rusia, entre ellas dos. Ah, me parece muy bien ese top. hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa el sábado con ese concurso que se las trae, ¿verdad? Porque qué diferente todo lo que se está viviendo actualmente en el concurso de Miss Universo.
¿Y qué opinas, Juanma? Quería hacerte esta pregunta, bueno, y ahora que estábamos conversando Adriano y yo sobre la perfección que se ha dado en el concurso de incluir a personas, a mujeres casadas, con hijos, mujeres transexuales, personas, mujeres talla plus, ¿verdad? También. ¿Qué opinas de eso, Juanma? A ver, yo lo que digo, hay, a veces se puede decir inclusión forzada, pero ese tipo de inclusión, por ejemplo, la candidata de Nepal, la primera mujer plus size, la ves en pasarela y ves que tiene esa actitud, esa fuerza, que habla bien, que tiene un proyecto, entonces ahí yo lo aplaudo, porque estás mandando algo citado, pero con un propósito, con un mensaje. Cuando es una candidata que no va como muy preparada, fuera de los estándares que estamos acostumbrados, ahí digo, no me parece. Él está revisando lo que hay más allá de esa belleza. Más allá. Sí, exactamente. Más allá, porque, bueno, ahora vamos a ver qué opina Adrián y qué opino yo también sobre este tema, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo vamos a ver, porque pues Juanma tiene un horario totalmente diferente al de nosotros y no lo vamos a tener toda la noche. Sí, porque tiene que dormir, ¿verdad? Pero dejaros dos preguntas más. Unas dos puntitas más, claro. Tengo una pregunta picante. ¿Qué piensas de la nueva dueña de Miss Universo? Bueno, negocios, dinero, es lo que al parecer veo que importa ahí. No hay más. Me reservo muy opiniones todavía. Sí, así estamos todos, así estamos todos. Por eso quería saber, porque nosotros en América tenemos una forma de pensar, pero vos sos más europeo y la mentalidad europea es mucho más abierta, definitivamente. Pero creo que llevamos la misma línea. La misma línea. Sí. ¿Y sabes dónde va a ser el Miss Universo 2024? Se había dicho que México es los rumores, pero también Canadá. Son los dos países que se están rumorando. Vamos a ver si es verdad o nos sorprenden con otro. Vamos a ver. Muy bien. Yo tengo otra también. Es que hay muchas. Adriano. Y esas preguntas picantes, Adriano. Me encanta, porque sé que. Aquí se pueden hacer todo tipo de preguntas. ¿Qué piensas de la destitución de Lupita Jones en México? Yo creo que era justo y necesario, ya se necesitaba como un poco de refrescar, Lupita no se adaptaba a lo que el universo está buscando y al final como si eres director nacional tienes que adaptarte, porque si no pasa lo que pasa en los resultados con la candidata que envíes. Ajá, completamente de acuerdo también. Sí, sí. Tenemos que actualizarnos, no podemos. Hay que actualizarse. Y hay otra pregunta fuerte, esta es de que tú me digas cuál de los dos, ¿Miss Grand o Miss Universe? Por show Miss Grammy, pero por toda la experiencia, toda la historia, Miss Universo, totalmente. Creo que el impacto que tiene el Miss Grammy todavía no lo ha logrado. Exacto, viene en crecimiento apenas, exactamente, ahí va. Y la pregunta, para cerrar esta entrevista con Juanma, ¿cuál crees tú que va a ser la chica que va a ganar el concurso? Yo creo que eso depende de la noche final. Ya yo di mis cinco y la ganadora aún no la tengo. A ver, pero así. No se lo vamos a decir a nadie, Juanma, no se lo vamos a decir a nadie, es un secreto. Por temas de que yo digo de que está muy preparada y se lo merece, para mí sería el encarado. Pero si vemos más allá de temas de marketing económico, se va a parar así. Tailandia. Filipinas. Bueno, y vamos a ver qué pasa el sábado en la edición de Miss Universo, la edición número 72, Adriano, qué increíble, edición gracias. Número 72 del concurso de Miss Universo. Vamos a ver qué pasa ese día, cuál será la ganadora, si las que dice Juanma o alguna otra, ¿verdad? Porque esto es una sorpresa y no sabemos qué puede pasar. Así es, yo me inclino por las que dice Juanma, definitivamente son mis fuertes y ojalá que sea una bien buena, que represente todo lo que quiere la organización, la quiera el público y que se luzca, porque qué escenario más lindo tienen este año los salvadoreños. Bellísimo, El Salvador se ha lucido con todo el escenario y con todo, ¿verdad? Y algo muy diferente han presentado, ¿verdad? Para las candidatas, un ambiente totalmente diferente al que tal vez en otros países se ha dado.
pero muy interesante. Así bueno, es. Juanma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tienes algún otro aporte que nos quieras dar, algo que nos digas ahí interesante sobre el concurso. Bueno, no se sorprendan si gana alguna candidata que no nos esperamos. El batacazo. La funciona. Muchísimas gracias, Juanma. De verdad ha sido enorme honor tenerte en el programa. Y pues esperamos que pronto puedas visitar nuestra hermosa Costa Rica para que puedas venir a compartir con todos nosotros acá en nuestro país. Eres bienvenido. Así es, Juan. Muchas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y bienvenido a toda Centroamérica para que nos vengas a visitar. Así es, gracias. Un besito hasta Costa Rica. Si ustedes, suerte a su representante. Y un placer de que me hayan tenido aquí. Gracias. Qué increíble, Adriano. Cómo podemos enlazar ahora, ¿verdad? Todo él en España, nosotros pues acá en Centroamérica, ¿verdad? Y qué increíble que podemos contar con la presencia de una persona de tal categoría como es Juanma, ¿verdad? Así es, y lo bonito que podamos compartir también nosotros, porque como le decía ahora Juanma, nosotros los latinos tenemos una forma de pensar, pero los europeos también. Y viste que Juanma no descartó que quiera España también dentro de los favoritos de este año. Yo no la tengo dentro de ese top final. Yo no la tengo dentro de mis favoritos, pero bueno. Mucho carisma, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, y Adriano, ¿qué te parece si vemos lo que está comentando la gente en las redes sociales? Y le vamos a dar el pase a Iris para que nos diga cuáles son esas preguntas y qué es lo que está comentando la gente en redes de Darío Medios Internacional. Así que vamos con Iris para ver qué dicen las redes sociales. Muchísimas gracias, Esther, y de hecho hay muchas preguntas interesantes que yo sé que ustedes, que son expertos en este tema, saber contestar y brindarles una respuesta bastante contundente a nuestros seguidores, quienes agradecemos por estar pendiente en esta transmisión de este programa especial para ustedes. Dice una de ellas, ustedes que tienen experiencia en el mundo de la moda, ¿cuáles creen que sean las favoritas o las que van a llegar al top? Dice otra de las preguntas que nos hacen nuestros seguidores, que sí es cierto que están participando mujeres trans, mujeres casadas y mujeres con hijos. Una pregunta muy interesante, de hecho yo quisiera escuchar ya esta respuesta, Esther. Otra de ellas dice, ¿cuál de las candidatas centroamericanas creen ustedes que tiene más potencial? Seguramente los nicaragüenses que nos están viendo en esta transmisión van a decir que Shashmis Palacios. La costarricense van a decir, no, es la tica. Pero bueno, ustedes tendrán esa respuesta adecuada de cuál será la centroamericana que tiene más potencial en este certamen de belleza 2023. Tenemos otra consulta que nos hacen nuestros seguidores en las redes sociales. Dice que sí es cierto que los países dan una contribución económica para que sus misses sean las más populares o las favoritas. Una pregunta bastante polémica, Esther. Y yo sé que ustedes van a dar una respuesta bastante acertada. Adelante con el programa. Bueno, y estas preguntas que hicieron en redes sociales se las traen, Adriano, se las traen, porque es lo que la gente siempre pues quiere saber, cuáles son las candidatas favoritas, ¿verdad? ¿Cuáles son las candidatas favoritas? Es una de las preguntas que se formularon en las redes sociales. Y pues, ¿qué opinas de esto? Porque a veces uno dice, yo tengo mis favoritas, pero tal vez no lo son, ¿verdad? Sí, hay varias formas de llegarle a esas candidatas favoritas. Uno, primero, porque es muy nacionalista. Todos queremos que nuestra Miss del país que seamos sea la que más brille y la metemos siempre dentro de las favoritas. Sin embargo, también está la opinión del público a nivel general, a nivel internacional, que siempre tiene una expectativa con esas favoritas. Por ejemplo, que todo el mundo está hablando este año de Nicaragua, fuertísima porque la gente la ama y tiene muchísimos seguidores. Favorita desde que ganó, Tailandia. Tailandia. Desde que ganó, que venga aquel mujerón que se llama Tonia. Antonio. Y ella ha sido una de las que más ha todo el mundo esperado. Sin embargo, en la preliminar no me terminó de encantar. Parece que bajó, ¿verdad? Bajó. Yo esperaba más. Sí. Yo esperaba mucho más. ¿A quiénes esperan dentro de las favoritas? La gente espera siempre a Colombia, a Venezuela, que son como aquellas tradiciones de que son las favoritas. Sin embargo, a mí no me agradan tanto este año, ¿no?
no están dentro de ese top final. O sea, sí las veo por ahí en el 20 tal vez, pero no son de las que yo quisiera que llegaran más lejos. Hay una de las favoritas que me gusta mucho, que es Sudáfrica, y es una de las negras también de la edición. La gente espera ver esa combinación, así que creo que podría ser una de las favoritas. Increíblemente, aunque no esté tan contento con muchos de los detalles, Nepal, que ha sido el público que de las más aclamadas. El otro día estaba viendo la transmisión de la preliminar y veo cuando sale Nepal y se escucha aquella barra del público increíble. Imagínate el efecto, ¿verdad? El montón de gente que se identificó con aquella chica que tenía las libritas de más. Entonces creo que eso fue algo de lo más fuerte. Qué dicha que lo mencionas, Adriano, porque vamos a hablar sobre ese tema, porque es una de las preguntas que han hecho, ¿verdad?, en las redes sociales también, sobre esta apertura, sobre esta inclusión, ¿verdad?, que se ha dado. Bueno, vamos a ver qué opinas tú sobre esto, ¿verdad?, porque yo también quiero dar mi opinión. ¿Qué opinas sobre eso? Por ejemplo, que Nepal esté ahí, es una chica pues de talla plus, es más gruesita, ¿verdad? He visto los comentarios, ¿verdad?, sobre que, por ejemplo, qué dicha, alguien que ya nos representa, porque ese es el estereotipo supuestamente de la mujer normal, por así decirlo, ¿verdad? Pero entonces, las mujeres delgadas, ¿a dónde están? ¿No? ¿Verdad? Las que hacen ejercicio, las que se cuidan estéticamente. Sí, entonces, ¿qué opinas sobre eso, Adriano? Bueno, esto es un cambio increíble, esta famosa inclusión, que así es como le llaman, que sin embargo yo creo que no es tan inclusivo lo que se está haciendo. Yo pienso que inclusión debería ser respeto, deberían ser otras cosas que no tanto mezcladas en esta área de la belleza. Hay mujeres espectaculares que son delgadas y mujeres espectaculares que son talla grande, pero yo creo que cada uno tenemos un área de competencia. Para mí deberían estar en el concurso Miss Plus Universe, por ejemplo, que todas son chicas de talla grande y que son bellísimas, pero muchos de los que tenemos años de trabajar en esta área extrañamos la era de Donald Trump, donde eran aquellas mujeres espectaculares, las famosas Barbies, todas se cuidaban para hacer aquella dieta y llegar, que se mataban en el gimnasio, que hacían los tratamientos estéticos. Yo pienso que representan más el Miss Universe en sí. No significa que tampoco, porque es capaz que en redes lo van a acribillar a nosotros que las estén escuchando. No, yo amo a esas chicas de talla grande. Incluso a nivel de Costa Rica, hace 20 años fui uno de los pioneros en tener un certamen con talla grande. Y en ese entonces, a nivel de anécdota, les comparto que fui muy acribillado. La gente me decía, pero ¿cómo? Siempre has trabajado con delgadas y ahora estás trabajando con chicas gorditas. Pues esas gorditas para mí eran espectaculares y lo siguen siendo. Sin embargo, creo que existen áreas y sectores para todas las casadas. Hay un Mrs. Universe donde van las mujeres casadas y con hijos, donde pueden competir, que pienso que debería ser, que es en igualdad de condiciones. Lo mismo pasa con todas las chicas trans. Yo tengo reinas trans y tienen claro también mi posición. Entonces, yo creo que podemos ser inclusivos, pero inclusivos con hacer aportes a la sociedad, inclusivos con cuidarse, con tener buena actitud, pero en esta área hay una línea delgada que tal vez pienso que es para querer complacer a un gran sector, entonces no estoy tan de acuerdo. Ahí es donde yo creo que el asunto es como llamar la atención, ¿verdad? Yo creo que lo que se ha dado con esta apertura es que ellos quieren llamar la atención y realmente pues yo opino lo siguiente, o sea, para mí la esencia del concurso son muchachas solteras, sin hijos, mis, o sea, la palabra mis es señorita, o sea, ¿cómo podemos pasar sobre la misma palabra del concurso, ¿verdad? Señorita, universo. Entonces, para eso existen concursos, como decías vos, ¿verdad? Para señoras, para talla plus, para personas trans. Entonces, no le veo yo esto, ¿verdad? Sí, es como, perdona, Adriano, es como que una muchacha, una muchachita se quiera meter a un concurso de señoras, una teen. O sea, pongamos un ejemplo así, o sea, una chica de 15 años se diga, ok, yo quiero participar en un concurso de señoras porque quiero hacerlo. Entonces, Dejas, es como algo forzado. Y si no la dejas, a veces el mundo te va a decir, estás discriminando. Exacto. Pero no es discriminación. No es Yo así. Creo que todos tenemos un área en la que calzamos. Si vos me preguntas a mí, ahorita yo tengo 40 y tantos años y tal vez no voy a ir a participar en un grupo cuando quería ser futbolista, tal vez que tenía
10 y resto. Y si me mandan ahorita ahí a ir a darle a la bola, no voy a funcionar. Ahí me quedo con el ataque de asma en la primera salida. Pero creo que hay sectores para cada uno en todo lo que nosotros hacemos en la vida. Incluso ahora, tras de cámaras, conversábamos el hecho de una chica de 18 años tiene una estructura corporal diferente a una mujer de 30 y que tal vez ya tuvo hijos. En el momento que la mujer ya tiene hijos, cambia su estructura hormonal, corporal, la madurez que le da incluso el hecho de la maternidad. Entonces yo creo que esa igualdad no está. Exacto. Entonces, Adrián, ¿verás que yo me quiero meter en un certamen de talla plus? ¿Qué te parece? Que no vas a cansar. Definitivamente. Exacto. Y las demás te van a decir no, porque esa mujer te va a respetar. Me estarían discriminando. Es lo mismo, o sea, eso hay que tener mucho cuidado de no romper esa línea, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el concurso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Todos podemos ser hermosísimos en diferentes frascos, definitivamente. En el frasco que tengamos podemos tener nuestras cualidades y calidades, pero no lo revolvemos. Exacto. Bueno, ¿y qué más nos dicen en las redes sociales? Mira, ¿qué más están preguntando? Bueno, están preguntando de cuáles son las centroamericanas con más probabilidades de quedar en el top o inclusive de ser la ganadora, ¿verdad? Sí, y esa pregunta a mí me encanta. Este es el primer año en que todas las centroamericanas están guapísimas. Teníamos un montón de años, yo no recuerdo, la verdad es que no recuerdo desde hace cuándo las centroamericanas tenían el nivel que tienen este año. No hay ninguna que uno diga, no, es que esta definitivamente no. Si vemos Costa Rica está espectacular, Panamá está espectacular, Nicaragua está espectacular, Guatemala también, Honduras también, o sea, todos los países que están aquí cerca realmente están lindísimos, tenemos un top. Y hay algo tan doloroso que tengo que decirlo, probablemente no van a clasificar todas, probablemente será tal vez una de ellas. ¿Y qué significa? Que una de las famosas inclusiones de este año va a quitar un espacio para alguna de las centroamericanas que pudo haber estado ahí. Porque para quedar bien, me imagino que van a colocar una de las chicas trans, no porque sea trans no se lo merece, sino porque yo creo que no están al nivel de la competencia. O probablemente van a dejar ahí tal vez a Nepal, que ha sido el que todo el mundo quiere. Entonces, tenemos esas centroamericanas que podrían clasificar más de una, y está difícil, porque el concurso tiene muchísimos intereses en que vayan a quedar más de una de esas centroamericanas. Y si fuera por fuerza de lo que está ahorita, de los países, de cómo está el público de participación, yo pienso que sería Nicaragua. Vamos a ver qué pasa, Adriano. Mira, otra pregunta que nos están haciendo en las redes sociales es, ¿qué pasa? Hay países que pagan para que sus candidatas estén ahí y que ganen, ¿o eso es falso? Eso nos están preguntando en las redes sociales. ¿Pagan los países? Claro que sí. El llamado peso de banda, ¿verdad? Sí. Se llama. Bueno, principalmente, la gente tiene que saber que esto es un negocio. Y eso es un negocio muy grande, multimillonario, que mueve el área de la moda, de la belleza, de la estética, y que para mí es el negocio que tiene más dinero a nivel mundial. Porque no hay persona que diga, no, yo no me quiero ver bonito, no me quiero sentir bien. No, hombre, si nos levantamos y nos vemos al espejo y nos arreglamos. Entonces es un negocio que mueve millones. Sí existe ese peso de banda, y puede ser por pago de franquicia. Cada país tiene un costo diferente. Habrán países que pagan más de $50,000 más que otros. Wow. Entonces imagínate a nivel de negocio qué le conviene a esa organización. Hay países que nacen amando el mundo de las Misses. Si vos me decís en Centroamérica, estamos pollitos todavía. Pero hablemos de Colombia, hablemos de Venezuela, hablemos de los asiáticos, que los asiáticos viven y se desmayan por los concursos, así como lo hacemos aquí en Centroamérica por deportes, tal vez como el fútbol, por ejemplo, allá es por los certámenes de belleza. Entonces, el peso de banda y esos países que pagan más, yo creo que tienen más posibilidades de saber y tienen un campo asegurado. Un campo asegurado y lamentable, ¿verdad? Porque para los países que no pagan esas sumas, ¿verdad? Pues están en desventaja, claro, definitivamente. Incluso veamos que hay una votación internacional a nivel de redes sociales. Si lo vemos a nivel de Centroamérica, somos tan chiquititos. Hablemos de un país como Costa Rica, que podrá tener
4 o 5 millones de habitantes, pero te vas a competir con alguna potencia suramericana, donde hablamos de ciudades de 30 millones, tal vez, o hablamos de un país que puede, imagínate que nos hagan una votación electrónica, qué mal quedamos. No hay forma de competir, ni aunque pongas a tu tía, a la abuela, todo el mundo a votar. ¿Se puede repetir el voto? No, hombre, y como les digo, esto es un negocio. ¿Adivinen qué? El primer voto es gratis, pero te vas al segundo voto, deposite $5 de tu tarjeta. No hay forma, no hay forma de que podamos competir en Centroamérica. ¿Cuánto vale cada voto? $5. $5. Bien, y les cuento, anécdota, en la preliminar cobraron este año $5. ¿Y acaso funcionó el software? Nadie pudo conectarse. Estafados con $5 este año. Sí, sí, nos fue mejor a los que pudimos conectarnos ahí en el Instagram. Bueno, parte de las países normalmente son los que pagan ese peso de banda. ¿Cuáles son los tradicionales? Los que uno siempre ve, Venezuela, sí. México. Hay algunos que incluso hasta por tradición han tenido más coronas. Venezuela, que tiene muchísimas, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, que es potencia, que incluso durante muchísimos años los dueños de Miss Universo fueron gringos. Uh-huh. Y eran los dueños también del Miss USA, curiosamente, y del Miss Teen USA. Entonces imagínate el negocio que se ha movido por años, ¿verdad? Entonces igual también la parte de Asia, algunos que han venido incorporándose con muchísima fuerza, como lo es Sudáfrica, y que ya han tenido reinas. Francia también, que ha sido uno de los más fuertes, que por cierto este año dentro de los jurados está Iris, que fue Miss Universo de Francia, por supuesto. Creo que vino a intentar a darle fuerza a Francia, pero este año Francia no clasifica. ¿No clasifica? No, es una mujer con un rostro lindísimo, pero si clasifica estaría demasiado injusto. Haría la preliminar, utilizó un vestido que es copia de otro vestido que utilizaron en uno de los eventos allá en Francia. Lo único que hizo fue cambiarle el color, pero cosas como esas no deberían ser. Qué detalles, ¿verdad? Ahora que mencionas esto del vestido, esos detalles, ¿verdad? Que se habla mucho de que, por ejemplo, tal vestido lo usaron en tal concurso y lo repitieron. Eso les baja puntos a las candidatas. Por ejemplo, si se puede comprobar, ¿verdad?, que alguna candidata está utilizando un vestido, que se utilizó en otro concurso, les baja puntos. Claro que sí. Yo creo que el puntaje principal está porque todo esto es un show. Eso es un show donde todos los días quieren lucir una prenda de tal diseñador, quieren lucir un color diferente para no repetir el que utilizaron ayer. Entonces, todavía en un evento tan importante como lo es el Miss Universe, que es el más importante en el área de la belleza, vienen a quemar un vestido que utilizó una reina de belleza, tal vez hace unos meses, o que utilizó otra candidata en otro momento, no es lo más correcto. Y no solo porque estemos quemando el vestido, te cuento algo muy importante. Todas las estructuras corporales son diferentes. El vestido que te queda bonito a vos, probablemente a otra persona no le va a quedar igual. Entonces, esos detalles son importantísimos. Yo creo que es mejor utilizar prendas que no hayan utilizado otras personas y también portarlas con una gran actitud, que eso todavía es más primordial. A veces hay vestidos tan llenos de brillo que vienen y opacan a la persona porque la persona no tenía aquella actitud, aquella fuerza en el escenario. Y hay vestidos sumamente sencillos, pero si debajo los lleva aquel mujerón con fuerza, se va a ver espectacular en escena. La importancia de la actitud, ¿verdad? La importancia de la actitud en estos concursos, porque muchas veces, pues como hablábamos anteriormente, se ve el rostro, se ve el cuerpo, pero esa actitud, hay mujeres que tal vez no son tan hermosas, pero tienen esa presencia, esa pasarela, la pasarela. Claro, hemos hablado de las pasarelas, bueno, la pasarela, porque puede ser una mujer súper linda que si hace una pasarela que no convence, ¿sí?, hasta ahí llegó, ¿verdad? Juanma nos decía que él por eso clasificaba a Nepal, porque decía que no importaban los kilos de más, porque él debía una buena actitud en pasarela y la parte que hacía en ese. Yo la puse la pasarela y a mí me convenció. Nosotros seguimos escépticos, definitivamente. Pero creo que para mí, a nivel personal, siempre se lo digo a las mises cuando me llegan a una primera entrevista: actitud mata belleza, definitivamente. No podemos hacer nada en la vida, en cualquier área que estemos, si no tenemos una buena actitud, y eso va a ser para mí lo principal. Es como la belleza, venimos de adentro hacia afuera. Si no estamos bonitos por dentro, ¿cómo vamos a estar bonitos por fuera? Se nos va a notar en algún momento.
y que yo creo que en el Miss Universo se sale todo eso. Cuando alguna se equivoca y que ya está con todo el estrés encima, ya no se ven tan lindas, tan dulcitas, saludando, ¿verdad? Se les olvida el papel que tienen. Es que, Adriano, que bien hay que ver lo cansado que es estar en un certamen. Por ejemplo, a Lisbeth Valverde, nuestra candidata de Costa Rica, le pasó que los pies, ¿verdad? Ella tuvo un problema de ampollas en los pies. Y te cuento, y le cuento a todas las personas que nos están viendo en este momento, a mí me pasó, cuando yo fui al certamen donde participé, me pasó exactamente lo mismo, o sea, fue increíble, yo no podía dar paso porque los tacones hay que andarlos desde que uno amanece, uno se tiene que levantar temprano, ponerse los tacones y hasta la noche. No me acuerdo si era como el tercer día y ya los pies ya estaban completamente llenos de ampollas, entonces yo tenía que ver cómo hacía para ponerme unas sandalitas bajas, caminar, lo que no me veían, lo que no filmaban y todo eso, y ponerme los tacones. Entonces yo andaba los tacones, quitándomelos, poniéndomelos, fue algo increíble. Entonces todo, lo tenía que alternar, porque es muy cansado. Entonces todo eso de que a veces ya el rostro cansado, claro, de aquí, tantos días, ¿verdad? Aquí está la parte del cansancio, que es algo que yo aplico hoy en día. Después de la pandemia, todas las reinas llegan en tenis. Todo el mundo dice, sí, es que estuve mucho tiempo con tenis y zapato abajo. No, entonces uno viene con ese proceso. También afecta mucho la parte emocional. No estamos tan acostumbrados a la crítica, entonces hay que trabajar mucho, pienso yo, la parte psicológica de las personas para que tengan esa fortaleza de que si vas a un evento donde te vas a exponer, pues tienes que aguantar esa crítica, no queda de otra, no puedes ponerte a pelear ahí porque alguien te dijo que no lo hiciste tan bien. Todos esos detalles cuentan, la parte emocional, el apoyo del público. Ay, Diana, perdona, ese detalle que estás mencionando es muy importante, porque sí sé de reinas que inclusive se pelean ahí dentro del concurso. Bueno, y dicen cosas así como que una le cortó el vestido a la otra. Todo eso pasa. Sí, yo pienso que eso pasa, no solo por la persona que está ahí, sino porque cada reina tiene una dirección. Los que somos directores le decimos, aprovechemos esta estrategia. Yo soy de decir, bueno, actuemos con el corazón, vaya, sonría más, tenga una excelente actitud. Pero yo he escuchado a algunos directores que te dicen, empuje a fulanita, robe el cabo. Entonces, te puedes imaginar los espectáculos y las anécdotas que han pasado en tantos años. Yo creo que en esta edición número 72 en El Salvador no va a ser la excepción. Cuando termine, habrá más de una que estará disgustada porque creyó que iba a ganar, más de un director, más de un patrocinador también, que dijo, pagué tanto y no me dieron tanta publicidad. Pero así es el mundo de los shows, de los espectáculos, de la televisión, los eventos. Es muy difícil quedarle bien a todo el mundo. Lo importante es que nosotros, los que estamos ahí detrás, pues, y apasionados, llamamos a esta área, sigamos retroalimentando año a año, seguimos aprendiendo también, aprendiendo con todo lo que viene, porque ahorita está el show de Miss Universo, pero vendrán otros certámenes también que vamos a disfrutar en el transcurso del año. Qué importante también, Adriano, la exposición que tiene el país donde se realiza el concurso, ¿verdad? El Salvador, ¿verdad? Pues tomó una excelente decisión, puesto que esto le ha abierto puertas, ¿verdad? Y ha sido mediático, ¿verdad? Y la gente que tal vez a veces ni saben que existe un país centroamericano. Claro. Pero yo escuché por ahí que este concurso precisamente iba a ser acá en Costa Rica. Sí. ¿Y qué pasó? Eso que vos sabes, porque yo estuve por ahí trabajando en la organización hace 2-3 años, cuando vino la organización a Costa Rica, nos dimos a la tarea un grupo de personas, dentro de esas estaba yo, de llevarlos a diferentes lugares, a que vieran las riquezas del país. Estuvimos, bueno, en unas actividades lindísimas, con vuelos internos para todos lados, y todo iba muy bien. Pero se vino la pandemia y nos dijeron no podemos hacer eventos en un lugar donde quepan X cantidad de personas. Entonces el aforo se redujo y volvemos a la parte económica. Definitivamente no puedes hacer un evento en un país que no permita X cantidad de personas con un aforo tan reducido. Entonces, no era negocio.
y luego la parte gubernamental también, que no era el momento, y entonces, como era un negocio, había que irse a buscar otros lugares donde realizarlo, y creo que el presidente Bukele definitivamente lo vio como una oportunidad para presentar al país. Entonces, aquí entran todos los intereses, volvemos a los intereses políticos de El Salvador ahora está limpio, esto es lo que queremos mostrar, y qué terrible decirlo así, pero a veces las realidades son así de duras en Centroamérica. Bueno, pues tal vez tengamos otra oportunidad, ¿verdad? O algún otro país centroamericano tenga la oportunidad de que este maravilloso concurso se realice ahí y pues se da a conocer ante el mundo. Sí, dicen los chismes y las malas lenguas definitivamente que se va a quedar cerquita, porque al haber un cambio de franquicia en México, el nuevo propietario pues, es una persona multimillonaria y tiene el interés específicamente de llevárselo para allá. No lo han anunciado, lo vamos a saber el sábado 18, ya mañana 18 sabremos si eso es cierto. Así que estaremos súper pendientes cuando anuncien. Si fuese así, pues definitivamente, ¿verdad? Se lo llevan para México. El pago fue bastante grande de la nueva organización. Ah, pues entonces cambió la organización. Así es. Quien estuvo, una ex Miss Universo, que era Lupita Jones, que es súper conocida, ¿verdad? Y polémica, tenía tiempo de venir con roces. Y los roces fue por la no aceptación, pienso yo, de las chicas trans. Ella lo hizo abiertamente, no aceptaba. Y la presidenta, pues, recibió una mejor propuesta económica y con una persona de una mentalidad más abierta, y negocios son negocios, y el negocio fue tan fuerte que ya está con ella en El Salvador en este momento, esperando a ver qué va a pasar. Ah, ok, pensé que el dueño de Miss Universo, porque escuché bien por ahí, es que no, son puros chismes, ¿verdad? De que está en quiebra el concurso. Bueno, eso es lo que dicen, pero yo pienso que son noticias. Parte de hacer polémica, de lo mismo, lo compró una persona que tiene muchísimo dinero, entonces yo creo que no. Que no. Este negocio sigue dando vueltas y habrán intereses para todos. Lo que sí he notado es que esto de las franquicias ha venido subiendo mucho y hablamos de montos que pueden variar, que van de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dólares que van cambiando y que no son montos que tenemos siempre en la bolsa para ese tipo de negocios. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos hemos podido enterar de muchas cosas que suceden tras bambalinas, ¿verdad? En los concursos de belleza y este especialmente que está tan polémico. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa especial, vamos a ver cuál será esa candidata que Adriano dice que va a tener esa corona. Vamos a ver. Y yo voy a decir también cuál es la que yo creo. Fuerte. Ajá. Bueno. A ver, ¿cuál es la candidata que va a ganar el Miss Universo el sábado? Está muy difícil porque me ha costado. Sí, ¿verdad? Qué difícil. Claro, no tengo años de que no la tengo. Estoy así cerquísima, vieran. Tengo el top, siempre estoy como en el 3. En el top. Claro, pero no le he llegado tanto. Han sido puras tristezas de que no queda la que... De que no. Pero al fin y al cabo, no gano ni pierdo nada. La que quede, es solamente el hecho de que nos apasiona esta área. Yo creo, desde mi punto de vista, a mí me encantaría que ganara Sudáfrica. Te quedaste asustada con esa. ¿Sí? No la tenía. No la tenía. Y yo sé que allá la gente que nos está viendo, ya hay gente que está poniendo que Nicaragua también, porque ese público está fuerte por Nicaragua. Sí. A ver, ojalá que entre en ese top 5 también. Pero una pregunta, Adriano, Nicaragua no tiene peso de banda, ¿o sí lo tiene? No tiene peso de banda, pero tiene un peso con la candidata, con ese mujerón que tienen este año, que ha trabajado mucho, y eso es algo de lo que no conversamos, no es la que ganó ahorita por ser bonita y que estaba lista, no, hay algunas como Shailis que vienen trabajando desde hace muchísimos años. ¿Por qué trabajando? Que estuvo en Miss Mundo, que fue una plataforma anterior que le dio mucha fuerza, porque ha intentado mezclarse con personas que le han levantado. Entonces creo que a ella le ha servido y ha hecho eso de ganarse el público, que es tan importante. Y a la organización nueva le interesa quedar bien también con el público. Entonces pienso que ese público también. Pero yo no le quito méritos en esa parte. Yo pienso que ella sí es una mujer bonita y que tiene mucha presencia. A mí sí me gusta. Sí, 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 a mí me parece muy, muy buena candidata. ¿Y cuál es la? Bueno, en el mío he estado observando todo, ¿verdad? Y ya uno ve por ahí que la favorita es Tailandia, ¿verdad? Pero creo que bajó bastante, como dijiste vos, en estos días, ¿verdad? Pero la veo como una candidata muy fuerte, a pesar de que no es de mis preferidas, pero
Pienso que por ahí va a andar esa corona, ¿verdad? Tailandia. Se espera que las asiáticas en ese top final tiene que haber una o dos. Y ahora con más razón, ya que la organización viene de esa zona. Entonces yo creo que podría ser una de las opciones. A mí me encantaba Tailandia, pero después de la preliminar, yo pienso que bajó muchísimo. Bajó muchísimo, como que ella, ¿verdad? No sé si estamos acertando en lo que hablamos ahora, que está cansada. ¿Será que ya está cansada? Porque se le ve como el rostro, como no tan fresco como antes, ¿verdad? Y yo la siento cansada. De mis favoritas, de Nicaragua. Nicaragua es una chica que me parece bastante diferente. Obviamente Costa Rica, ¿verdad? Sí. Me parece que Lisbeth está haciendo un súper papel. Puerto Rico, me gusta, me llama la atención Puerto Rico. ¿Y sabe que no hemos mencionado? Se nos ha ido el país sede, El Salvador. Ah, bueno, El Salvador. Una de las candidatas más polémicas que ha tenido este mes. Porque estaba como escondida. Bueno, no solo eso, la escondieron. Claro, no puedes salir a la luz pública cuando te estás operando la nariz, te estás poniendo las cositas. Obvio. Vamos a tener que hacer otro programa porque eso se está extendiendo demasiado y es que es demasiado, ¿verdad? El tema. Son esas cosas que están detrás. De todo, no hemos tocado el tema de las cirugías. No, pero como en eso todo se vale. Aquí está la cirugía con la candidata del Salvador. Vean qué bien. Cuando ganó la candidata del Salvador, no era la favorita. La gente tenía una que era la que le ponía la corona. Por eso ha sido tan controversial, porque mucha gente decía, no, ella no era. Ella no era. Claro, la cambiaron toda. Resulta que ella se fue para República Dominicana a entrenarse con Magali, que es una de las directoras más controversiales, que es la directora de República Dominicana. Prácticamente tiene dos candidatas, tiene República Dominicana y El Salvador. Estuvo un periodo allá y cuando apareció venía con detallitos aquí, con detallitos aquí y con un culebreo que le llamo yo en el escenario. Totalmente. Que le dio una bomba a esa mujer. Entonces yo meto a El Salvador en ese top 20 y por qué no que se vaya colando ahí. Bueno, y Adriano, entonces de que vaya de la mano del cirujano también, porque entonces ahí hay manita, ¿verdad? Ahí hay un poquito de manita, ¿verdad? Del cirujano. Todo se vale. Guatemala creo que también la tuvieron que operar bastante, ¿verdad? Claro, son detallitos y la verdad estamos en el área de la belleza, dentro de la belleza vienen todas las cirugías. Se vale, Adriano, se vale. Para Adriano Núñez, ¿se valen las cirugías? Sí, para mí sí se valen, claro que sí. Así como se vale la parte de llevar un vestido bonito, es exactamente lo mismo, hacerse un arreglito para mejorar. Lo único que no estoy de acuerdo son con los arreglos exagerados. Si soy sincero que... Los cambios totales, no, donde perdamos la esencia de la persona. A mí siempre me gusta, si ganaste algo es porque vieron algo en vos. Y entonces es un detallito, ¿verdad? No transformar la persona, eso tanto no me gusta. Pero claro que hacerse un detallito, no solo en el área de los certámenes, sino en la vida, que te haga sentir mejor a vos, creo que es maravilloso. No, eso es muy importante y eso, aunque la gente diga que no, pero sí le puede ayudar a la autoestima de la persona, ¿verdad? Si no es muy exagerado, porque de verdad uno ve gente que ha cambiado total, ¿verdad? Claro. Pero si hay un detalle que uno quiera cambiar, ¿por qué no? Mejorar algo que tal vez a uno le molesta, tal vez unas orejitas muy grandes, un busto pequeño que se quiere aumentar, o sea, yo lo veo un retoque normal, pero sí eso de que hay mujeres que se transforman totalmente, pues ahí yo no sé, ¿verdad? Porque digo yo creo que el que tiene que ganar el concurso es el cirujano, es el cirujano el que debe de ir a concursar. Bueno, Adriano, realmente ha sido un honor, se nos ha hecho por el programa, ¿verdad? Porque es mucho, es un tema muy amplio, muy rico, muy lindo, el poder analizar lo que nos encanta, ¿verdad? Los concursos de belleza. Y te quiero agradecer por este rato que nos has acompañado en este medio de comunicación como lo es Darío Medios Internacional. Y pues esperamos poder compartir en otro programa todos tus conocimientos y vamos a ver el sábado quién va a ser la ganadora y si pegamos, como decimos acá, ¿verdad? Si pegamos esa ganadora y esas candidatas que son de nuestra preferencia, ¿verdad? Y ver también si las personas que están comentando ahora en redes sociales, si también ganan. ¿Cuáles son esas candidatas que pusieron ahí en las redes sociales? Vamos a ver si también
Acertaron. Claro, Mario, muchas gracias, porque qué bonito que se haya conectado tanta gente con nosotros a comentar sobre Miss Universo. Yo quiero que quede una centroamericana, ¿verdad? Porque estamos en espera de una centroamericana, así que no tengo problema con que quede alguna de todas las centroamericanas. Sería una gran fiesta para nosotros, definitivamente. Muchísimas gracias, por supuesto, a Arión Medios Internacional. ¿Y qué les parece si después nos volvemos a ver, verdad? Para que estemos con una retroalimentación de lo que fue la final de Miss Universo. Sería fabuloso. Y ver si hablamos de por qué ganó o por qué se quedó pegada alguna por ahí. La segunda parte de este hermoso programa que con mucho amor les presentamos hoy. Y esperamos que les haya gustado. Y vamos a ver el sábado qué pasa con esos candidatos. Buenas noches y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Esther y Adriano. Excelente programa. Yo estoy segura que hemos quedado bien con toda nuestra audiencia, porque este programa fue un regalo para todos nuestros seguidores que día a día confían en Darío Medios Internacional. Y déjenme decirles que este es parte de uno de tantos proyectos novedosos que se vienen acá en Darío Medios Internacional. Por lo que les pedimos que siempre síganos, compartan nuestros programas, visiten nuestras redes sociales en el cine web, también en nuestra página de Facebook y YouTube, donde ustedes pueden suscribirse y ser parte de la familia de Darío Medios Internacional. Agradecerle a Esther de Castro, ex reina de belleza costarricense, a Adriano Núñez, un experto en el mundo de la moda y de la belleza, y por supuesto a todo nuestro staff de producción que estuvieron a cargo de este programa. Agradecida con todos ustedes que nos siguieron desde el inicio hasta el final de esta producción especial de nuestro medio Darío Medios Internacional, que hoy se convierte en el medio más actualizado y en el medio que se ha reinventado en tan poco tiempo en el exilio. Muchísimas gracias.